¿Qué tal, compañeros? Venía a poneros un poquito los dientes largos haciendo un review de este set de herramientas. Set de herramientas Honest Don't See. Detalle del amigo Tomás. Y bueno, como veréis, son una preciosidad de herramientas. Ahora las voy a mostrar un poquito en detalle, no todas, para que no se haga muy largo. Pero si os fijáis, ahí vienen, vamos, dijéramos que estas de aquí son de izquierdas, estas seis de izquierdas, estas dos de derechas y estas dos curvas con sus dos tensores de diferentes palas. Es un magnífico set y voy a intentar explicar por qué razón me lo parece. Vamos a coger estas dos de aquí, por ejemplo, para verlas un poquito más en detalle. Se puede apreciar ya lo primero, es que los mangos son de aluminio. Aluminio que tiene un moleteado aquí en la punta, que la verdad es que es muy útil porque hace que no se escurra el mango. Y bueno, tienen insertada lo que es esta caña, lo que es la ganzúa en sí, de acero, un acero muy bueno. He estado probándolo y no le he fatigado esto de una hora intensivamente, no, y no, y no han, no han combado las cañas. Y bueno, es un set que básicamente, vamos, lo principal es que es eso, que es totalmente metálico, con lo cual, si os fijáis, a ver si es, yo creo que el sonido lo coge la cámara, pues lo que es la transmisión de sensaciones y vibraciones pues es estupenda, que es una característica de este tipo de ganzúas que a mí me parece muy importante. Todas son diferentes, todas tienen diferencias. Si bien se podrían afinar, en un principio se pueden usar sin tener que tocar absolutamente nada. Si os fijáis entre estas dos, cómo se ve lo que es la paletilla. La de arriba es más corta que la de abajo. Y la caña seguramente es un pelín más estrecha la de arriba que la de abajo. Como digo, no hay dos iguales. Tienen la característica de tener una pala extremadamente fina, en torno a los 0,45 milímetros, o sea, es decir, menos de medio milímetro. Paletas biseladas en sus tres cantos. Cañas biseladas de fabricación, no cortan, están repasadas, ¿no? Del uso. Al principio, cuando son nuevas, algunas marcas lo que tienen es que te hacen daño en el dedo, pero estas están tocadas, están pulidas, o sea, vamos, un acabado excelente, ¿eh? Un acabado excelente, un set de herramientas magnífico. Y que espero poder ir subiendo algunos vídeos con ellas, porque últimamente la verdad es que no dispongo de demasiado tiempo. Fijaros, voy a enseñaros estas dos por curiosidad. Veis que son una de izquierdas y otra de derechas. Fijaros el acabado de las puntas. Estas curvas yo no las he usado nunca. Pero vamos, seguramente tendrán su utilidad. Pero vamos, la quería mostrar simplemente para que vierais dijéramos lo que es el acabado. Están muy, muy, pero que muy bien estas herramientas. Pues nada, Tomás, muchísimas gracias por el detallazo. Las guardaré y las usaré con sumo cariño. Y nada, mandaros un saludo a todos y espero que os hayan gustado estas pedazos de herramientas tanto como a mí. Hasta la próxima.